Continuamos con más información. Jaime Butrago, el padre de la jovencita de 21 años que fue hallado su cadáver en la curva de Holguín, señala que hasta ahora no se le entrega el protocolo de la autopsia de ley. Para Jaime Buitrago se trata del primer feminicidio en el que una mujer termina con la vida de otra. Su hija desapareció el pasado miércoles 20 de enero. Su cuerpo fue encontrado en el sector aledaño a la curva de Holguín. Bueno, no hemos podido acceder al protocolo de la autopsia. Entonces, no tenemos los detalles sobre realmente cómo ha muerto mi hija, mi angelito. El fin de semana, la jueza Marcela Siles determinó detención domiciliaria para Caterín Cortés, principal sospechosa de ser la responsable de la muerte de Varinia. La fiscalía la imputó por el delito de feminicidio. Queremos encontrar a los culpables o a las culpables de este crimen tan horrendo, ¿no? La fiscalía presume que al menos otras dos personas estuvieron implicadas en el crimen. Se conoce que Varinia terminó su relación con la sospechosa de su muerte hace un mes, aunque siguieron en contacto y las agresiones continuaron. Y precisamente para hablar sobre este tema nos encontramos con don Jaime Butrago, a quien le damos la bienvenida. Don Jaime, antes que nada, nuestras más sentidas condolencias. Tenemos entendido que hasta ahora usted no tiene los resultados, no tiene este protocolo de la autopsia de ley. Bueno, sí, se está trabajando en eso. Hasta ayer ya la fiscalía ya tenía el protocolo y nos iban a entregar, ¿no?, el protocolo de la autopsia. Entonces, está trabajando la fiscalía, ¿no?, en este caso, está haciendo las diligencias correspondientes. Nosotros confiamos, ¿no?, ahora sí, por lo que yo he podido ver ayer, ¿no?, la fiscalía está trabajando, entonces confiamos en que la fiscalía continúe con su trabajo. ¿Se conocen hasta ahora cuáles han sido las causas de la muerte de Varinia? Bueno, según el documento que se me ha entregado de la muerte de mi hija en la morgue, es que ella ha sido estrangulada por lazo, ¿no? Eso es lo que se conoce. Después no tengo más referencias del asunto. Yo creo que en el transcurso de hoy se van a ir esclareciendo todas esas cuestiones, ¿no? Ya está el protocolo, vamos a tener el conocimiento del protocolo seguramente en las próximas horas, ¿no? También otro dato que se quería conocer era precisamente la data de la muerte. Ella falleció el miércoles, el jueves, el viernes, el mismo día que fue encontrada. ¿Qué le dijeron? Sí, se ha estado diciendo que ha fallecido, sí, el viernes o el jueves, pero tenemos que leer todavía, ¿no?, el protocolo de la autopsia. No sabemos, es probable que ha fallecido tal vez el miércoles, el mismo día en que ha desaparecido, o el jueves, ¿no?, o el viernes. Lo cierto es que pienso yo que mi hija ha sufrido una tortura, ¿no?, porque basta saber de que haya sido estrangulada, de que haya sido secuestrada. Entonces, para una persona eso sí es una tortura, ¿no es cierto? Y lo que yo más bien, confío en el trabajo que está haciendo la fiscalía ahora, confío en el trabajo que está haciendo la policía, en las investigaciones, y lo que ahora quiero es que se haga justicia con mi hija, ¿no? A todas las autoridades, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la justicia, con el tema de la policía, de la fiscalía, yo les pido, por favor, que continúen con su trabajo para que se encuentre a los responsables, a las responsables, si fueran mujeres, ¿no?, de este horrendo crimen. Ya han surgido hipótesis de lo que podía haber ocurrido. Hay personas que han sido aprehendidas y que están en esta investigación. Por ejemplo, Caterín Cortés. ¿Usted la conocía? ¿Quién era ella? Sí, yo conocía a Caterín Cortés Hurtado. Bueno, era la amiga de mi hija. En algunas oportunidades estuvo en mi casa. Ella era violenta, era agresiva. Por las referencias que yo tengo, ¿no? Además, por las cosas que nos contaba mi hija, ¿no? Ella tenía una relación escabrosa con esta persona. Era violenta, dominante. La insultaba a mi hija en ciertas oportunidades. Por eso mi hija quiso separarse, quiso terminar esa relación que tenía con ella, ¿no?
Como le digo, la insultaba, tenía momentos de... ¿Ella se defendía? Sin embargo, Varinia se defendía. Bueno, veíamos que se alejó de ella al final. Sí, en algún momento, si es que esta persona, Catherine, la golpeaba, por referencias que me contaron sus propios amigos de Varinia, a mí me contaron, sí, esta persona la golpeaba a Varinia, a mi hija, pero en algún momento ya mi hija empezó a defenderse también, ¿no? Era violenta, ¿no? Entonces, era una persona inestable, inestable emocionalmente, ¿no? Inestable emocionalmente. Incluso atentaba contra se maltrataba ella misma, ¿no? Trataba de maltratarse ella misma, ¿no? Como cortajearse o intentaba hacerlo al menos, ¿no? Esas fueron algunas de las cosas que me contó, que nos contaba mi hija. Por eso nosotros insistíamos en que debía separarse de esta persona, ¿no? Esas son las referencias que yo tengo. Yo no estoy acusando a nadie, no estoy acusando a nadie, ¿no? Eso quiero que quede claro. Sin embargo, ¿usted tuvo algún acercamiento ahora con Catherine Cortés? ¿Ahora? Ahora. ¿O con la familia de Catherine? ¿No se pronunció la familia de Catherine con usted? No, 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 nunca. Yo nunca hablé con su madre, por ejemplo, de Catherine, ¿no? Nunca hablé con ella, con su madre. Solo tenía referencias de que vivía por Emilia del Carmen, ¿no? Después, alguna vez a Catherine la llevamos hasta su casa, porque venía, alguna vez vino a mi casa a la 1 de la mañana a buscarla a mi hija. Entonces, a esas horas de la noche nosotros la acompañamos, ¿no? Alguna vez hasta la casa de Catherine, pero no intercambiamos palabras con ella tampoco, muy rara vez, ¿no? ¿Qué sabe de los otros sospechosos? No tengo idea en este momento quiénes son los otros sospechosos, porque la única persona que está imputada por esta situación es Catherine Cortés, ¿no? Pero no tengo idea de quiénes son en este momento los otros sospechosos, y además dar más nombres sería tal vez perjudicar las investigaciones. En todo caso, lo que yo pido y les pido a los medios de comunicación también que me ayuden, ¿no? A lograr que se esclarezca esta situación, que se encuentre a estas personas, porque está acusada de feminicidio la señorita Catherine, ¿no? Entonces, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Los resultados de las investigaciones. Vamos a pedir nuevamente, por favor, don Jaime, las autoridades, celeridad para esta investigación, que es lo que la familia está pidiendo en este momento. Sí, en realidad, mi familia está realmente desesperada, está deshecha, porque es una tragedia realmente para mi familia. Nunca nadie piensa, pues, que va a suceder semejante barbaridad. Entonces, lo que yo pido... Confío en la policía, confío en la fiscalía, confío en la justicia, quiero confiar en la justicia, pero les pido, por favor, que continúen con las investigaciones, que encuentren a los autores, a las autoras, si serían mujeres, de este hecho horrendo. Al gobierno, a las instituciones del gobierno que se encuentran, que tienen la tutela sobre la policía. Yo les pido, por favor, que hagan todo lo posible porque esto se esclarezca de una vez y los autores tengan que pagar por este hecho tan doloroso para mi familia y creo también para la sociedad. Muy bien, en las palabras de don Jaime Buitrago, quien está pidiendo a las autoridades, a los medios de comunicación y a todas las personas que puedan ayudarlo a que se esclarezca el caso de Varinia Buitrago, que ha fallecido la pasada semana. Continuamos con más.